mal humor. Fernet con coqui. Estoy agua, chicos. Estás ahogada, estás ahogada. No agua. Sabemos si es agua. Porque me parece que nos estás engañando, que eso es Fernet. Sí, gracias, Ale, por el temita que te pedí recién, que iba dedicado especialmente para una persona. Ay, eso hablo en código. Escúchame, a ver, yo quiero a ver qué nos dice la gente. Muchos mensajes, por ejemplo, este te va a gustar porque dice: hola, Coqui, te escucho desde Montevideo. Mirta, te escucha porque mi amor, beso, esto Uruguay es así. Somos internacionales. A ver, acá tenemos un audio, vamos a ver qué dice este audio. Papadam. Antonio, taxista de Buenos Aires. Yo voy muy seguido, capaz que dos veces por mes a Buenos Aires por laburo. Y me tocó una vez uno que me subí, se dio cuenta que era cordobés y me empezó a contar chistes de la radio Cadena 3. Todo chiste de años 80. Y quería en un momento, me contaba los chistes hasta la mitad para que yo se los terminara. No. Te juro que fue el viaje más horrible de mi vida. Bizarro, por fin. Pobre. Mientras tanto, mira, seguimos. Escucha, hola. Antonio Río. Vos sabés que me han dicho que hago un dúo con Antonio. No. Se viene el, sí, bien, nunca bien. Me falte. Sí, me sí, lo vamos a hacer. Muy vamos, bueno, Flavia. Bueno. Hola, bomba, mi coquita bella. ¿Cómo estás, muñeca? Tengo que tirar así a ver si me das bola. Te quiero conocer, reina. Soy Rodrigo. Coqui, no me digas que no le das bola a la gente. Rodrigo. No, pero me está haciendo el filo o dice sí, que no le digo. No, quiere conocer. Quiere bueno, conocer. Venga a la radio. Tiene que venir a la radio. En el medio voy a mandar yo un saludo a alguien. A mi mamucha, el tema. Bueno, está mi madre escuchando el otro lado. Sé que el papucho, pero bueno. No. Luisito. No, me dice qué divina voz de Coqui, qué fantástico cuando canta en la radio. Oh, así amor, que le mandamos un beso a la mamá de Flavia. Seguimos ahora con la gente que está del otro lado. Típico de un taxista es que te hacen unas cuadras y te dicen: perdón, me olvidé de poner el reloj. Llevan y el viaje es para ellos. Aguante Fernet con Coqui, besos, Cari. Hablando reloj, no tengo reloj. Un canjecito reloj me vendría. Tampoco tengo auto. Me estoy veniendo monopatín. ¿Y qué vengo? Estoy a 10 cuadras. Al productor comercial hay que pedirle de todo. Voy a hacer lo que hizo Pampita. Seguro. Se consiguió uno, se lo llevó bien al súper. Le dije, puta. Bueno, qué genia. Es más caro ir al súper que... Dice, acá dice, Pampita ya tiene nuevo novio. ¿Cuánto tiempo hay que esperar para tener una nueva relación? Yo realmente les voy a decir algo. A ver. Yo no sé, ¿cómo hacen que consiguen? A ver, George, vos que estás en el tema de la moda, del amor y el glamour, ¿cómo hacen para cambiar de novio como de calzón? Más allá que sea una moda, sí, digamos, dentro del ambiente es así. Para mantenerse en esa altura, porque llegamos y nos cuesta, pero mantenernos allá arriba, mantenerse la gente que está allá arriba, cuesta el doble. Entonces, para mantenerse vigente, estar en todo ese... Y bueno, tienen que hacer algo que sea distinto, tienen que hacer algo que sea snob, tienen que hacer algo que sea como, por ejemplo, esto de, o sea, cambiar de novio como... Y... Es puro marketing. Totalmente. Digamos, no es amor, es tachangó, no, disfrutar, no, mostrarse. El amor no existe, no existe. Nunca, ¿por qué? No, no existe, George, no. No, no existe. Yo te puedo asegurar que vamos a poner 1 de cada 10 que puede existir el amor, el resto no. Chicos, hasta el amor más grande de lo que es esto. Bueno, George, sí, nosotros que somos de la alta farándula, los chicos no entienden eso. Somos más ingenuos. Nosotros somos más ingenuos. Sí, la gente. Y Angelina Jolie, el amor más fabuloso de Hollywood, y sin embargo se acabó. ¿Pero el amor cambia el amor cuando sos parte de la farándula? ¿Ustedes sienten eso? Te lo cambia muchísimo. Depende, sí, depende quién, porque por ejemplo Pampita, que está ahí top, es la número uno, hay que decirlo. Y bueno, ella lo hace ya como con marketing. Ojo, no estamos en el cuerpo y en el corazón de Pampita. A lo mejor a ella le satisface su corazón y otras cosas más. Durante la edición de anoche del Bailando, Pampita confirmó su nuevo romance y contó que el afortunado se llama Roberto. Roberto, no sé si va con Pampita ese nombre. Roberto. Roberto, a ver, Roberto. Es empresario gastronómico. Ah, bien. Y que su primera salida oficial fue al supermercado. Para llenarle la heladera. Es vivísima, le llenó la heladera. Ay, la mientras la que no le llene la cocina de humo. ¡No! Chico, por favor. ¿Cuántos años tiene Pampita? Y ya pasó la barrera del sonido. Ah, pasó. Ya camina sola, Pampita. Empresario gastronómico sería que tiene restaurantes. Exacto. Sí, o que sea un chef. Sí, no lo veo con un chorro. A mí me están llenando el freezer seguido. Menos mal, que empieza por el freezer. Bien, la carne hoy. Y mi mamá me hace milanesa de pelleto, de lomo. Porque a usted le gusta guardar. Eso es como una inversión, eso no es un freezer, una caja fuerte. ¿Cuánto vale un lomo entero? Sí. Pero vio como dicen,
le vamos a dar para que tenga y guarde. Claro. Que usted guarda. Exactamente. Ahora, Pampita, hay que ser sincera, chicas. Pampita sin maquillaje, llevando el carrito, no puede ser tan sexy. Es la número uno. Es una diosa. Yo me la imagino. Sí, sí, sí. La verdad que sí. Tiene un sex appeal. No creo que vaya al chino. Debe ir a un supermercado top. Sí, tampoco va a ir sin maquillaje. Claro, claro. No la veo tanto yendo súper igual, ¿eh? En este caso, para la foto te creo, pero pues, debe tener quien le hace los mandados. Sí. Bueno, ahí tenemos, a ver, le podríamos preguntar a la gente, ¿a dónde prefieren que sea su primera salida? Porque a mí me da romántico ir al súper, me da de ser humano normal. No. No sé yo. Pero no me traigas el rol de ama de casa en la primera cita. ¿Usted va con el carro? A ver, carro? ¿Y usted cuál fue su, a ver, acá, ¿qué dice? ¿Cuál fue la mejor o peor primer salida que tuvieron con alguien? A ver, ¿alguna anécdota de la primera salida? ¿Mejor o peor? La primera salida, o sea, a veces cuando invitas a cenar tenés que ser neutral, ¿no? Tenés que decir, bueno, voy a un restaurante. No decís, voy a un restaurante de sushi o voy a un restaurante de carne. Claro. Voy a un restaurante que tenga el amplio porque no sabe. Y nunca a la casa del otro, porque si la estás pasando mal, ¿cómo te vas? Neutral es el tema. Todo neutral. Tiene que ser un restaurante neutral y que no sea una primera, una por lo menos para mí, que sea un choripán en el parque. Porque... No. ¿Tú, no? Mientras Ay, tanto... pero sí, lo pones a prueba. Con la mostacita en la... Oh. Coqui, déjame que haga un paréntesis y te haga un comentario porque están llegando los primeros taxistas que van a tener el premio. Comienza a hacerse las... Siendo las 20:04, en un ratito ya los que vienen se llevan empanadas de casa, creo ya. A ver, usted, Cóndor, cuénteme de alguna anécdota en primer salida, ¿buena o mala? No, en realidad yo tengo varias, ¿no? Pero voy a empezar con una muy tranquila. Resulta que era 22 de febrero, no me olvido más, mucho calor. Y paso a buscar una señorita que en ese momento yo quería salir. En ese momento quería salir con ella. Bueno, y veníamos bien, sexo bien, amor bien, todo bien. Y... Perdón, ¿pero ya tenían sexo? Sí, obviamente. Si no, no sale. Bueno, no, pero Coqui, escuche esto. ¿Qué pasó? 22 de febrero, mucho calor. Transpiraba Buluca. Así, mire cómo le digo, Buluca. La paso a buscar por el departamento y la veo que sale y me dice, ¿te gusta cómo estoy? ¿Sabe cómo está vestida? No. ¿Cómo? De chifón. ¿Qué? Giorgio. Ay, no, se me viene a la mente. 22 de febrero de chifón, pero... La miré y le dije, vos estás extraviada. Entonces le dije, pero te voy a llevar... Le caían las botas por las piernas. ¿Cómo vas a ver 22 de febrero de chifón? ¿Dónde la llevé a comer? Y nos fuimos al Parque Sarmiento y nos comimos unos ricos choripanes. Vestido de chifón con choripán. Le acaba de dar un ataque a Giorgio. Ay, bueno, era chifón. Sí. Era con chifón. Fernet y no era... Bra... No, bueno. Ah, bueno, sí. Imagina. Faltaba. Bueno, esa es una de las anécdotas, ¿de acuerdo? A lo que pasó ese día. Me la bajo. Sí, el problema era sacar ese chifón después, ¿no? Qué feo cuando te la bajan, porque hay alguna actitud, un comentario que de eso no se vuelve. ¿A usted se la bajaron así? Sí, a veces viste como que, uy, Dios. Sí, no, yo yo no puedo contar, porque lo mío realmente ya es. Pero he tenido lindas experiencias. Teníamos que largar. Me han sucedido muchas, pero la mayoría malas. Sí, malas experiencias. Bueno, pero contá una. Tengo que recordar. Y a ver, cuente usted. Acá con Luisito, ¿cómo le fue la primera experiencia? No esquive el bulto, cuente. Acá Giorgio se levanta de la mesa y me dice, yo con esta chica no nos más. Yo le cuento. Perdóneme, Giorgio. No, por favor. Estoy ante una eminencia. No, yo soy fanática de las picadas. Me gusta mucho lo salado. Y nada, me espero. Está bien, él es muy gourmet. Entonces me espero con una picada, me espero con un trago con pimienta rosa, negra de la India. Él viaja mucho y cuando viaja en distintas partes del mundo va trayendo especies de otros lados. Entonces, la pimienta, el problema no es cuando entra. Claro. No, pero... Ay, no. Claro. Pero bueno, me conquistó con una picada, chicos. Así de simple, una picada. Ah, bueno, salame, que es. Claro, yo soy salada, igual que ella, soy tunita, que es... Pero usted pero tiene sí dulce pica el corazón. ¿Pero por qué sí pica? Te no está bien eso, ¿sí? Digo, a vos te gusta la picada, pero una picada es casi normal en una primera cita. Lo que digo es que no sean... A ver, que te inviten a comer sushi y vos odias el pescado. ¿Qué haces? Se te enganche el alga. ¿No? También sí, me pasó que invité a comer sushi. Ajá. La verdad que siempre me fue mal con esa historia. ¿Y los palitos? Los palitos no los sabía. Entonces le dije, quédate tranquila, comí con los dedos. No, entonces agarraba así y los ponía en la salsa. Y para que no se sienta mal. Porque me decía, no tengo hambre. Y cuando los pasé a buscar me decía, vamos a comer, sushi. Bueno,
Pero vos le dijiste, para. Ella te dijo que tenía hambre y vos le invitaste a comer sushi, eso no se hace. Bueno, pero yo tenía ganas, sushi no siempre estaba todo bien. Pero bueno, los palitos no los manejaba. Nos vamos abajo, pero pará, me acordé. A la vuelta, me voy abajo a saludar a los taxistas. A la vuelta les cuento porque mi primer cita, ahora me acordé, fue acá cerca en un sushi. Por favor, me todo la... mal, no, pero no, con, no, los, bueno, con la bebida todo mal. Ya me la cuento todo. Pará, me voy para abajo, me saco los auriculares. Vamos para abajo porque ya están llegando los primeros taxistas. Hay muchos premios para los 5 primeros que llegan, habíamos dicho. Sí, sí. Hay de Casa Criolla, empanadas. Hay tartas. Y hay helados. Coqui, claro, Coqui, nada más y nada menos que Coqui va a estar allí recibiéndolos. Mientras tanto, mientras los chicos bajan, la pregunta es, en caso de que no van a un bar, no van a un restaurante, los invitan a comer a casa, ¿cuál es el primer plato que hacen? ¿Cuál es el plato que hacen en la primera cita? Yo creo que tenés que ser, como dije al principio, tenés que ser algo neutral, o sea, porque, por ejemplo, yo puedo amar las pastas y la otra persona no come pasta. ¿Y qué es neutral en ese caso para vos? Y neutral es, por ejemplo, decir, hago un cierre a esta época, jamón con un poco de melón o ananá, aceitunita. O sea, la picada estuvo bien. Claro, muy bien la picada, sí. Y después siempre tenés una opción de carne, que no la errás, o pollo, con alguna guarnición. Ay, no pollo, no. Tengo a Andrés en el móvil. ¿Andrés está por ahí? Sí, cómo no, acá estamos. Condor, ¿me están escuchando bien? Te estamos claro escuchando perfecto, sí. Acá con Flavia, con George. Excelente. Bueno, ya nos encontramos aquí, abajo de la radio. Llegó el primero, ¿eh? Llegó el primero aquí. Que toque bocina. Que toque bocina para ver si nos está escuchando. Se bajó la bocina. Para que se escuche ojo. El contexto. Ahí está. Ahí va, Flavia, para vos. A ver, Al saludo acá. Está escuchándolo. Este para todo el país. Hola, buenas noches. Bueno, Darío, mi nombre. Darío. Él también puede escuchar, ¿eh? Lo que ustedes digan se escucha. Dale, ¿de qué parte de la ciudad venís, Darío? ¿Dónde estabas manejando que dijiste me voy para La Pulso? Y estaba cerca de la zona centro, pero como estaba muy complicado con el tema de los cortes de calle por la manifestación, me vine. ¿Sigue complicado hasta ahora? Aprovechar y vine para acá. Ahí está. ¿Sigue complicado hasta ahora? Era el compromiso, era a las 20, dijeron ayer que era a las 20. Mirá qué atento que estaba. Aquí se cumplía el horario. Muy bien. Cumple horario. Acá estoy con Darío, para que crean que es todo real. Acá está el taxi que larga un olor excelente. Tiene la radio puesta. Estoy transmitiendo en vivo por mis redes también. ¿Quieren que lo lleve al piso, Darío? Ahí está Coqui con los taxistas que están llegando a Marcos Astre 1769. A ver, tocamos bocina para que contextualizamos la salida. A ver, ahí va. Bien. Ahí va. ¿Se escucha o no? Todo es real acá. Todo es real. Claro. Ahí está, Darío. Bueno, fuerte el aplauso para Darío, que es el primero de los taxistas. Avísenme ustedes si... Ahí lo están aplaudiendo, Darío. Gracias. Bueno, y ahora lo llevamos al piso, chicos. ¿Qué quieren ustedes? Mientras van llegando al piso, quiero que nos cuente qué tipo de taxista es él. Habíamos estado hablando de los tipos de taxistas. ¿Sos el taxista psicólogo, el taxista denso, el cholulo, cuál? Mientras subimos, está poniéndole, obviamente está cerrando herméticamente. Escúchame, me lo llevo Darío al piso conmigo y ahora nos cuenta en el camino. Dale, nos cuenta. ¿Qué tipo de taxista es? Nos cuenta en el camino. Mientras tanto, ¿qué te parece, Clau, si vamos repasando otros taxistas más, otros estilos? Por ejemplo, el taxista que solo te mira. Con una mirada de rayos láser podés darte cuenta que se roja la puerta. Claro, porque te miran por el espejo retrovisor y siempre te miran, te clavan la mirada. Sí, ¿no? Y hay veces que vos querés decirle algo y vos decís, este tipo, ¿cuándo me deja en el destino que quiere? ¿Te ha tocado situaciones incómodas con un taxista? Sí. Pero después nos fuimos juntos. ¿Cómo? Las historias de cuando son buenísimas. ¿Por qué? A ver, ¿qué pasó? ¿A dónde te fuiste? No, nos fuimos a tomar un café, porque a la larga terminó siendo psicólogo de él. Ajá. Empezamos a hablar, yo le contaba una historia, él me contaba otra. ¿Pero viaje largo? Es un viaje más o menos de 20 minutos, y fue como trascendiendo más allá de la charla de ese taxista-pasajero. Ajá. Y yo dije, wow, y me involucré en la historia. Entonces nos fuimos a tomar un café y realmente nos hicimos amigos. Después se perdió la historia, pero por un tiempo fuimos muy amigos, y le ayudé a salir de un problema bastante importante que tenía él.
Mira vos, bueno, mientras tanto te digo que a tus espaldas va entrando Darío el taxista. Acá está Darío. Volvimos. Muy bien, Darío. Bienvenido. Pase, el aroma que salió de ese auto prolijo, no trajo el hielo para el fernet. Sí, nos estaría faltando la coca, el fernet. Hola, Darío, ¿cómo estás? Tiene razón, Darío, no le pedimos el hielo, ¿eh? Ayer le pedimos. Bueno, al que venga, que traiga hielo, por favor. Claro, el próximo taxista que ingrese acá. El fernet, porque Coqui lo tenemos acá. Claro. Bueno, escúchame, Darío nos contaba abajo, porque lo hicimos en vivo, bajamos, sí, corroboramos que fuera todo cierto, es taxista. Me habías dicho que eras chofer, el único chofer del auto, ¿verdad? Sí, sí. Darío, escúchame, nuestra consigna de hoy fue un poco hablar de los tipos de taxistas que hay, sin ofender a nadie, por supuesto. Uno habla como pasajero, pero ahora que te tenemos a ti aquí en persona, tené cuidado porque vas a hablar en nombre de muchos colegas, pero queremos saber qué tipo de taxista te consideras. Por ejemplo, habíamos dicho, para que te des una idea, el psicólogo, el bipolar, el galán, el que solamente te mira y no te dice una palabra, a ver. Una mezcla del psicólogo, porque como no hablo mucho, que soy el que no hablo una palabra, sí, es una mezcla de uno de los dos. Ah, o sea, al no ser yo el que inicie la conversación con, sí, el pasajero, generalmente si el pasajero quiere hablar, lo escucho. Ah, vos dejás que el pasajero inicie la conversación. Sí. Me, sí, encanta eso, porque, sí, uno se sube, uno empieza a hablar. El pasajero quiere hablar, todo bien. Perfecto. Si el pasajero cuenta algo de onda, buena onda, un buen comentario, bueno, sigo la conversación. Tipo, que hoy, por ejemplo, si, ¿qué si te sube con toda la mala onda de quejarse de que el tránsito esto, de que la política, de que, lo dejo que hable y por ahí meto un ajá. Claro, porque hay que ser taxi, sí, o sea, hay que estar del otro lado, ¿sabes lo que es tener tu auto, estar ahí, se te sube cualquiera, porque no elegís tampoco, o sea, no hay elección de ninguna de las dos de partes. Escúchame, Darío, y por ejemplo, hoy te subió uno y te dijo, qué calor, qué hace, o alguna chica, sos amable con ella. No, sí, en general con los pasajeros. Se te descamisa la chica, ponele, ay, qué calor, Darío. No. Claro. No. Y se te van los ojitos por el retrovisor. Soy cuidadoso en ese sentido. Está contracturado, hay que relajar, estás en familia. Falta ferne. Claro, nos falta el ferne. Falta ferne con Coqui. Y hoy, por ejemplo, ¿qué te pasó hoy? Suponete, hoy, ayer, en estos días, ¿hizo calor? ¿Algún comentario desubicado? Sí, el comentario generalizado, así de, bueno, cuando hace mucho calor. Eso a mí particularmente llega un momento como que me agota. Esto no habíamos preguntado, pleno, el tema del aire acondicionado. No, está bien, pero pleno verano. Sí. Sube toda la gente, ¿viste? Oh, qué calor que hace. Oh. Y sí, maestro, estamos en verano. Claro. O sea, calor. ¿Y usted tiene el servicio de aire acondicionado? En invierno, ¿viste? Ay, qué frío, por Dios, qué frío. Claro, son psicólogos. Sí, maestro, si estamos en invierno va a ser frío, o sea. Darío, ¿y tenés servicio de aire acondicionado o el suyo va con...? Porque viste que a veces les tenés que pedir, por favor, prendeme el aire, y se enojan porque gasta más nafta. Bueno, ayer casualmente me pasó algo con el aire. ¿Querés que te contara algo? Sí. Bueno, se me rompió el electroventilador del auto. Uy, la puta. Yo pensé que era una excusa que nos ponía, pero a veces pasa. No. Imagínate que yo trabajo solo, no hay dos choferes en el auto, y así todo yo le hago un promedio de entre 240 y 250 kilómetros por día. Sí, por día. Claro, entonces, eso labura. Y el electro anda todo el día. Y vos vas al centro, te toca una manifestación o un corte de calle, lo que sea. Así. Y el electro arranca y anda. O sea, no es una excusa, nada. No, a veces se rompe. Claro, realmente se rompe porque este anda auto todo el día. Es relativamente nuevo, 2016. Tenés un Corsa, por lo que veo. Un Corsita, ¿no? Sí. Perfecto. Darío, escúchame, nos están diciendo que acaba de bajar Andy, que están llegando más taxistas. Sí, llegando. Mientras tanto, para, quiero que me cuentes la anécdota más loca, en 30 segundos. La más loca que te tocó. ¿Loca? Así. Lo más loca. Bueno, la que conté ayer es la que la conté. Bueno, pero contame otra. Si ya me la contaste ayer, ya está, ya la sé. No. Te voy a spoiler el final. ¿Qué puede ser, Darío? ¿Algo ¿Nunca te robaron? ¿Tuviste esa? No, sí, lamentablemente. Ah. Tuve varias oportunidades que me asaltaron. Difícil darse cuenta. Imagínate, hace 21 años que manejo un taxi. Claro. ¿Alguna propuesta indecente? Sí, tuve. Ah, bueno. ¿Viste? Yo siempre lo digo, lo sostengo que es real. ¿Y qué te ofrecían? Pero, ¿plata? Justamente no tenían plata. Ah, como el famoso chiste que abría las piernas y le decía, cóbrate, ¿no? No. Claro.
no. Me estás jodiendo. Algo así, pero tuve la precaución de rechazarlo. ¿Pero era una mujer? Una, sí, ¿no? Sí, sí, ¿un travesti, sí, un gay? ¿Quién? No, no, sí. ¿Qué sé yo? No sé. No, dos chicas menores. Darío, ¿te dejamos un momentito? Porque abajo tenemos una flota. Acá de tenemos al rey, porque... Y abajo primero tenemos una flota. ¿Es que estamos en vivo ahí con Andy? ¿Estamos en vivo? A ver, sí, chicos, ¿cómo están? Bueno, ya el segundo que viene aquí a Radio Pulso, bueno, ¿cómo es su nombre? Y ya el segundo, felicitaciones, porque tiene premio. Dale, dale, ¿cómo andas, Coqui? Hola, mi amor, ¿cómo es tu nombre? Gonzalo. Gonzalo, ¿en qué zona estabas de Córdoba que te viniste? ¿Zona norte, sur? Sí, también estaba en el centro, así como Darío. Escúchame, Gonzalo, estamos con esta consigna, acá la tengo a Flavia, que te iba a preguntar seguramente, de la consigna, tenemos diferentes tipos de taxistas. Tenemos el taxista psicólogo, el bipolar, el que no nos dirige la palabra. ¿Vos qué tipo de taxista te consideras? ¿Simpático? No, yo soy el tranqui, digamos. Perfecto. Tranqui, como dijo Darío. Sí. Si la gente quiere conversar, conversamos. Si no, calladito. No, pero ¿por qué no me tocan ustedes? Yo ya empiezo a desconfiar de esto, porque casualmente los taxistas que nos han tocado hoy son todos buenos, todos qué tienen... Qué mala que está Flavia. No, chicos, yo también ando en las calles. Yo dice acá, estoy corroborando, la verdad, perfumaditos los dos autos. ¡Bien! Gonzalo acá viene, no, impecable, se bajó, puso obviamente el sistema de seguridad del auto. Muy bien. Y no sé si lo blindó como el colectivo de Boca, pero bien, lo cerró y ahora se acercó otro taxista más. Escúchame, Andy, me voy para allá. Si Darío me lo permite, me voy para allá. Quiero ir a corroborar el olor. Acá nos quedamos con Darío. Sí, mientras tanto les pregunto a Gonzalo. Gonzalo, ¿vos sos el que tiene en la guantera el perfumito? ¿El que lo guarda y cuando se va a subir a alguien? Sí, yo tengo... al medio de la marcha y tengo un perfumito y estoy un poco. Ahora, ¿por qué seguimos apostando al pinito si nos da alergia y es espantoso el aroma? No es pinito el mío. No, mataste con el pinito, pobre Gonzalo, recién lo comprado el pinito. Porque lo regalan en la cuando vas a hacer el cambio de aceite, te lo regalan. Pero es como que te regalen, bueno, yo los defiendo, pero hay gente que no le gustan, es como que te regalen un caramelito media hora, chicos, no. No. Bueno, acá, ahora chicos, ahí si me escuchan, Gonzalo, si viene el abrazo esperado entre Gonzalo y Coqui, ahí está, se está haciendo fuerte el aplauso de todos los que estamos aquí. Bravo. Está haciendo el vivo también Coqui en su Instagram. Vamos a hacer una prueba del olor. El de acá está. A ver. Vamos, nos acercamos, Coqui. Primero, limpio, bien, desde afuera ya se puede observar. Perfecto. Y la radio no se puesta. Ah, porque se detuvo, por eso no se ha puesto la radio. Voy a subir. A ver. Se va a subir. En vivo se está sentando espectacular. Es fumador el amigo, me parece. Hay un restito de humo. Estoy muy exigente hoy, chicos. No, que está pero, bien. No, está pero bien. Está sacando en estos momentos el perfume. Tiene el antitabaco, así que se va a llevar el premio sí o sí. No, excelente. Gonzalo, ¿se sentó Coqui Ramírez en el auto? En su auto, acá. No, atrás. No la va más. La verdad, muy, muy bueno. Bueno, la quería conocer, se dio el gusto, también va a ganar, obviamente. Ya ganó la segunda de noche y se acerca el tercero también taxista de la noche. La verdad que si después necesitan un taxi, chicos, acá... Necesito volver a mi casa, chicos, hoy. Lo que necesitamos es hacer un canje con los taxistas. Entonces, vamos a hacer una propuesta, a ver, vamos a convocar a los taxistas, porque nosotros también necesitamos como cierto canje con los taxistas. Si no... Ya lo vamos a hablar. Acá con Darío ya vamos a hablar algo. Le vamos a mandar un beso a Lucrecia, que está del otro lado. Lucrecia, que nos está se encendió el sol del otro lado. Totalmente. Otra vez la luz del otro lado del control. Le vamos a mandar un beso que nos está acompañando. Sí, seguimos. Ustedes me avisan. Ahí está yendo Coqui. A ver. Está yendo al tercer taxi. En algún momento le tiene que dedicar algunas estrofas, Coqui. También acompañada de Cami, ¿no? Nuestra productora también. Así que están filmando todo el minuto a minuto. A ver, Marcelo, chicas, ahí escuchen la conversación. Hola, Marti, ¿cómo estás? Todo bien, dígame usted. ¿Y la radio no está puesta o sí? Sí, está puesta. Sí, está bajito porque está escuchando la radio desde... Se escucha el control, Marti, ahí. A ver, querías conocer a Coqui, te viniste... ¿De dónde lo estabas escuchando? Acá en el del cerro. Del cerro, ¿qué es? Bueno, bien. Cerquita, entonces... El auto está probadísimo, a ver, vamos a hacer la prueba... Permiso, ¿no? Se va a sentar nuevamente, a ver, Coqui. Entra en más espacio detrás del lado derecho del conductor. Perfecto, aprobado, se gana el premio. Coqui, me parece que
que le tendría que cantar algún temito, algunas estrofas. ¿Qué te gustaría que te cante? Que le cante, ¿qué canción le gustaría que, o sea, Coqui Ramírez te va a interpretar un pedacito de un tema? Digamos, no va a suceder todos los días. Pensalo, tango, cuarteto, ¿qué música en especial o que elija ella? No, que elija ella. Y voy a hacer un pedacito de algo romántico. ¿Quieren? Sí. Ve por qué te estoy queriendo, no me pidas la razón, pues yo misma no comprendo a mi propio corazón. Al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Te quiero, taxi mío. ¡Excelente! ¿Y cómo lo sentiste? Bien, ¡bravo! Excelente. Bueno, y ahí se lleva encima, por un kilo de helado en Gloop, sabores a elección, ¿eh? Bueno. Así que bueno, muchísimas gracias también por participar. No, por favor. Y bueno, ¿qué te dejó la presencia de Coqui aquí? Sí, muy bonito. Excelente, romántico. Gracias, corazón, por venir a la radio. Chicos, yo me voy por el piso, ¿les parece? Podríamos cantarle también a Marcelo también, que estaba al lado, Gonzalo. A ver, claro, muchas gracias por venir, ahí los saludamos. Y permiso, chicos, perdón la de prolijidad, pero estamos haciendo, esto es en vivo, esto vamos a ver. Esto es en vivo, claro que sí. Gonzalo, por ahí si me escuchan un poco cansado, puede ser por... Las escaleras son bastante complicadas cuando uno los tiene que hacer mientras habla, ¿viste? Es difícil, pero mientras tanto, chicos, agradecerle a todos los taxistas, a nuestro amigo Darío que nos ha estado acompañando, que si quiere va a esperar. Claro, esperar para llevar a Coqui a la casa, claro. Después, no, sin compromiso. Pero también va a comer algo con nosotros, sí, porque esa era la consigna de hoy. Es el invitado de honor. Es el invitado. ¿Tenés tiempo? Sí. Así claro. Me gusta, claro que sí. Siendo las 20:24 y llamando al 351-859-0858, Radio Pulso, pedí lo que quieras, que acá lo tenemos. Coqui Ramírez está en...